Hoy tenemos el placer de contar con una entrevistada internacional, Dafne Santana. Ella es terapeuta ocupacional desde Islas Canarias hasta Paraguay. Y bueno, en plena ola de calor, sí, te recibimos. ¿Cómo estás, Dafne? Bien, adaptándome, ya estoy acostumbrada a la ola de calor. Ya llevo años viniendo y nunca me había tocado esta ola de calor, ni los cortes de luz, que también me ha tenido que adaptar a eso. Pero muy bien, muy contenta de estar aquí. Siempre es un placer venir a Asunción. Me encanta venir aquí a Paraguay. Bueno, varios días con capacitaciones a familias, a profesionales. Sí, llevamos dos semanitas de jornadas intensas en las que, bueno, tenemos como bloques de visitas a colegios para observar en colegio a niños y ver un poco un análisis en cómo están funcionando las cosas en su colegio, también capacitaciones a profesionales, capacitaciones a familia, valoraciones, intervenciones, algún que otro proyecto que estamos creando para un futuro. Entonces, bueno, tengo jornadas bastante intensas, pero muy, muy contenta. Qué bueno. Contanos en qué consisten estas jornadas. Me estabas explicando fuera de aire que tu especialización dentro de la neurodivergencia es fundamentalmente trabajar con el autismo. Sí. Desde hace unos añitos estoy muy volcada y creo en el poder de las familias. Y unir la parte terapéutica o la parte profesional con las familias. Cuando una familia se enfrenta a este nuevo camino por el que nunca nadie te ha preparado, es decir, cuando te dicen, bueno, tienes un hijo que es autista, la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, generalmente suele ocasionar o bloqueo o tener una visión muy negativa y tratar de hacer todo lo posible para que mi hijo se parezca lo más neurotípico posible que sea. Entonces, creo que cuanta más formación tenga la familia, más conocimientos tenga la familia, por un lado, tendrán ellos mucho más control de toma de decisiones, de esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, pero por el otro lado también van a saber lo que no tiene sentido, como muchas veces terapias o cosas muy, muy locas, como digo yo, que se oyen por estos lugares en el que tú dices, bueno, ten la capacidad de toma de decisión. Y por otro lado, también para mí es muy importante la actualización de los profesionales, porque hay una mirada dentro del paradigma de la neurodiversidad cuando nos referimos a capacitismo, en el que tratamos de cambiar, modificar y ver que eso está mal, y es algo como muy de origen conductual, cuando vemos que anatómicamente una persona autista ya tiene un cerebro anatómicamente diferente al nuestro. Entonces, bueno, también creemos muy importante la capacitación a profesionales y en otro punto a los colegios, a los que están en el colegio, que creo que es lo que hay que hacer el gran cambio en Paraguay, es hacer un cambio de mirada y un cambio de definición de por qué es lo que ellos entienden por inclusión, que diverge un poco a lo que uno tiene un concepto por una verdadera inclusión. Claro, sin lugar a dudas yo creo el tema de inclusión en la educación en Paraguay es un capítulo aparte. Uno muchas veces nos encontramos con casos donde chicos han sido excluidos directamente de instituciones ya estando matriculados, esto ha sido noticia inclusive hace muy poco tiempo, por casos de autismo, ¿verdad? Y esto no debería ser así. No debería ser así, también quizás deberíamos plantearnos qué significa la inclusión. Ajá. La inclusión no es que el niño esté en el aula y que tenga que aguantar el sistema que está establecido para un neurotípico. La verdadera inclusión es hacer accesible y que él participe en ese proceso educativo. Y ahí es cuando sí estamos realizando un verdadero aprendizaje y una verdadera inclusión. Quizás nos deberíamos de plantear que en los mismos colegios hayan espacios para que ellos en determinados momentos del día tengan sus espacios de trabajo y que en un entorno mucho más amigable, porque el entorno general para las personas autistas sensorialmente es muy hostil, sea una verdadera participación. Es decir, no es encajar al niño de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde como está establecido, sino ser nosotros también mucho más flexibles de hacer ajustes y adecuaciones y diferentes entornos en los que todos podamos participar. No, yo no concibo, pero tampoco porque en el lugar de donde vengo no todos los niños autistas van a estar en un colegio regular como entendemos. Hay otros espacios, otras aulas y otros colegios que están diseñados específicamente para ello. Y ahí sí que hacemos una verdadera inclusión. Inclusión no es encajar,
no tenemos que poner la bandera, somos inclusivos porque todos los niños autistas van a estar en un colegio regular. Claro, no es forzar la situación. No es forzar, porque a lo mejor ese niño, sus motivaciones, sus intereses o su momento no es estar ahí. Entonces es importante también ver eso. Por otro lado, también la lucha que tienen muchos papás en que un colegio me acepte. O sea, eso claro. Tampoco debería de ser así. El Estado debería proveer que tu hijo tiene derecho, es un derecho global, que un niño tiene derecho a la educación. Y ustedes desde la educación tienen que proveer todos los recursos. No es porque un papá tenga que armar todo un equipo para que su hijo pueda estar dentro del colegio, eso tampoco es inclusivo. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, cada vez se está más abierto a eso y yo creo que se va a ir consiguiendo. Lo que pasa es que hay que tener una mente mucho más abierta y ganas del cambio, que entiendo que el cambio puede generar miedo, porque los cambios siempre generan miedo, pero es necesario hacerlo porque en otros lugares se están haciendo. Mencionabas algo que es cierto, en nuestro país cuando hay un caso de un niño autista es el papá, es la mamá quien tiene que recurrir a buscar al terapeuta ocupacional por su lado, a la psicóloga, a todos los profesionales y armar el equipo multidisciplinario de a uno, ¿verdad? De acuerdo a las recomendaciones, es como que no hay un equipo formado y es una lucha del uno a uno. Claro, en otros lugares siempre sabemos que lo ideal sería que hubiera equipos de orientación dentro de los centros escolares y que el equipo de orientación dentro de los centros escolares se encargue de hacer los ajustes y adecuaciones necesarios en el colegio. Y el equipo externo es para apoyar la intervención, el acompañamiento familiar y la triangulación, que hablo, ¿no?, el triángulo que es familia, equipo terapéutico y colegio. Claro. Y la familia tiene que estar en la punta, no puede estar de lado. La familia tiene que ser el punto central de ese equipo. Entonces, a veces uno piensa, bueno, y si esta familia no tiene la posibilidad de contar con este equipo, este niño no tiene derecho a la escolarización, ¿no? No va a tener una escolarización igual que otro niño que tiene un equipo de 6 personas. Entonces, bueno, creo que eso es otra cosa que también es una demanda que se debe hacer por parte de la familia, que los colegios tengan sus propios equipos de orientación, que hagan sus adaptaciones curriculares y que hagan todo lo que sea contenido académico se haga en el entorno escolar. Y fuera es un extra que se provee a la familia, pues hay niños que en autismo el impacto a nivel de procesamiento sensorial es muy notorio. Las estadísticas hablan de un 98% de la población autista tiene desafíos de procesamiento sensorial divergente. Yo en mis 20 años de carrera profesional no he conocido a ningún autista sin desafíos de procesamiento sensorial.